Ladies have dress full of your quip and they be screaming out. So I'm thinking I'ma screw me some hot in this house. I'm a brain game now. The hottest club in the city and it's right. Hello, señores. Bueno, seguimos con la ronda de entrevistas. Hoy les tengo una niña muy especial. Ella está aquí muerta de la risa, está nerviosa. Ya cree que, mejor dicho, yo no sé qué le voy a hacer. Pero me pareció, me sorprendió. Porque cuando llegó aquí, me trajo un regalo, imagínense. Galleticas. Eso sí, engordemos a Diego, que eso no importa. Bueno, pero me parece muy linda. Es la primera reina que a mí me entrega algo en nuestro primer encuentro. Ninguna me da nada. Ni las gracias. Bueno, les voy a presentar a esta mujercita que tiene 24 añitos, mide 1.77, se está volviendo muy favorita, estoy oyendo muchos comentarios de ella y por eso decidí que se sentara aquí conmigo para que nos cuente su vida, para que nos cuente todo y ustedes la puedan conocer un poquito más. Y ella es la señorita Tolima. ¿Cómo está? Ay, muy bien, un poquito nerviosa. No, aquí no hay nada que ponerse nervioso. Bueno, Dios mío. A lo que vinimos. A la entrevista. Tiene un cuerpazo que ustedes no saben. No saben ese cuerpazo que tiene. Bueno, usted mide 1.77, tiene 24 años. Ajá. Yo aquí le veo un cuerpón, pero entonces empecemos de una. ¿Usted cómo ayudó a ese cuerpito? ¿Cuántas cirugías tiene? Cuente. Bueno, mi cuerpo, este bello cuerpo, si es de full ejercicio, yo realmente... Desde mucho antes de prepararme, hace 2 años, yo ya era chica fitness. O sea, yo preparo más o menos ¿cuántas horas? De 3 a 4 horas diarias. Domingos también. O sea, eso ya es mi gusto, eso ya es una pasión para mí. Tengo 2 cirugías de las cuales me enorgullezco porque me sentía mucho mejor. Uh-huh. Yo era literalmente... Yo ya vi una que es muy notoria. ¿Cuál? Mira. Los senos. Me voy a retirar un poquito, sí, para que no se vea, no te note tanto. No, no, bueno, se senos. Ven divinos, a mí sí. Me encantaron. No, yo no estoy diciendo que se vean feos. Yo era plana, como una tabla, eso sí no se los voy a negar. Y yo decía, no, quiero sentirme más femenina, hacía tanto ejercicio que ya más y más plana. Entonces yo dije, bueno, quiero hacerme un retoquito, eso fue hace como unos 3, 4 años. Y ya cuando ingresé al concurso me decían, tienes la puntica de la nariz un poquito hacia abajo. Miren, quedó perfecta. Está perfecta. Perfecta. Sí. Y me dijeron, arréglese la puntica. Entonces yo, bueno, a ver, por ese lado, volte para otro lado. Bien, sí. Quiero decirles que al principio obviamente me daba mucha pena, pero yo después decía, no, yo quiero que todas las chicas que se sientan inseguras digan, no pasa nada si me hago un pequeño retoque. Si es por mí, no importa. No importa sentirse bien con uno mismo. O sea, si es para subir la autoestima, perfecto. Perfecto. Eso sí, fue muy chistoso porque yo no le dije a nadie en mi familia y nadie se dio cuenta. Y mi abuelita un día me vio y me dijo, ay, pero usted conserva todavía la nariz de cuando era una bebé, se ve divina. Y yo, abuelita, me operé hace como las abuelitas son las abuelitas. Yo, abuelita, me operé hace más de un año. Entonces, bueno, dejemos la banalidad y ahora vámonos para la parte intelectual. Listo. Usted tiene 24 años, pero hace 3 años, a los 21, se graduó de negocios internacionales. Sí. ¿Cierto? Y adicionalmente ahora está haciendo una maestría o una especialización en marketing. Cuente a ver. Bueno, yo estoy en la Cámara de Comercio, quería estudiar ahí porque tienen práctica empresarial. Siempre me gustó el tema de seguir los proyectos de uno, siempre me gustó el tema de gestión, de hacer las cosas rápido. Salí y empecé de una vez a trabajar, tengo 3 años de experiencia en el área de negocios internacionales y mercadeo. He tenido la posibilidad por la gestión y por ProColombia de viajar. He viajado mucho. A ver, cuente, a ver. ¿Ese pasaporte lo trajo, bueno, o no lo trajo? No. Un viaje lo hice a China, fue espectacular. Chévere. Conocer todo ese mercado, ver la competencia y las posibilidades que tiene Colombia. Uh-huh. Y el otro fue a Turquía. También espectacular, viajamos una cantidad, fueron como cuántos, como unos 50 empresarios. Usted se fue lejos, usted no quiso ir ni a Panamá, ni a Venezuela, ni a, nada cerquita. Ah, bueno, viajo mucho a Ecuador por el tema de la empresa de cosméticos. Sí, he visto sus fotos. Entonces, porque es que adicionalmente esta niña es modelo, usted está con agencia, ¿con qué agencia? Yo estaba con la agencia Moves. Con la agencia. Pero pues mira que yo no era la modelo que más movía allá, no. O sea, realmente me salieron. O sea, usted no la quería mucho allá. No. 2 o 3 trabajos, porque como era chica fitness, a ellos les encantan las chicas súper flaquitas. Pues mijita, ahora está flaquita. O sea, ahorita lo fitness no se ve. Después de 2 años, por fin, gracias.
Bueno, yo le vi una cinturita así de chiquitica. ¿Cuánto tiene de cintura? Bueno, ahorita tengo 62 de cintura. Y mide 1,77, entonces calculen la. Y les voy a dar el tip a todas las chicas, a todos los que quieran tener una cintura pequeña, mucho, mucho, mucho ejercicio, cero lácteos, el lácteo no deja marcar el abdomen Pues es que lo hincha uno. y total, total. Y cinturilla, cinturilla mejor dicho, hasta durmiendo. Yo soy una loca de las cinturillas porque eso me mantiene así. ¿Y usted no se ahoga? ¿No se Al asfixia? principio yo decía, no siento las Pues piernas. si ustedes empiezan a poner morados y Es empiezan a. normal. Es normal, Si se tranquilo. desmayan, es Es normal. normal, tranquilos. Bueno, usted nació en Bogotá. Ajá. ¿Por qué usted está representando al Tolima y no se vino a representar a Bogotá? Por Cuente. mi historia. Mi abuelita por parte de mamá, ella es de Armero y ella tiene una historia muy bonita ya. Ella duró más o menos unos 3 o 4 años buscando a su hermana, que desde que ella se vino a Bogotá no la pudo volver a encontrar. O sea, esa es una historia increíble y yo dije, siento que por ahí tengo muchas cosas que contar. Por otro Pero ¿y nunca lado, apareció? no. Abrieron No. hasta una página en Facebook que decía mi abuelita que quería encontrar a su hermanita porque era su hermanita menor. Entonces, eso fue algo. Bueno, ¿y qué tal aparezcan por aquí, por este video? Uno Ay, no sería muy sabe. Uy, lindo. no, usted donde llegue aparéceme, Le por favor. cumpliría el deseo a mi abuelita, por Y yo me sentiría favor. muy honrado. Sí. No, 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 sería lo máximo. La otra historia es por parte de mi otra abuelita, que en paz descanse. Ella era de Alpujarra, mi papá es de Dolores, y ella manejaba todo el tema de la panadería, de la cocina, mejor dicho, todos los años nuevos íbamos para allá, para Ibagué. Toda mi familia es de allá, entonces yo desde hace 2 años que me llevo preparando, yo dije, bueno, quiero mostrar algo de lo que yo sepa, de lo que me sienta cómoda, lo que es la cultura, la comida principalmente. Entonces yo sé cocinar muchas cosas de Tolima. A ver, si usted me lleva al Tolima, Entonces, entonces ¿qué me va a cocinar? lo que Cuente. más me encanta a mí son las achiras, adoro, adoro el ¿Pero tamal, el puerco. va a hacer las achiras o me las va a comprar? Te las puedo hacer. Ah, bueno. Eso sí, yo sé, es el proceso tradicional, ¿no? De moler el queso en ese molinillo, con las manos hacer absolutamente todo. O sea, yo soy súper tradicional en ese tema. Ok. El tamal me encanta. El tamal Ponerme ese también, mejor hueso. dicho, eso Listo. sí, pero dieta cero, ¿no? Ahí pierdes la figura porque el No, tamal pues, ¿cuál es. figura, mijita? Ibagué hay muchos, muchos Iba, qué lugares. lindo. Ibagué es precioso, el clima. Y la tranquilidad que tienes allá no es como ese corre-corre, ese estrés. Ay, no, allá es Ay, muy, no, está muy muy, muy tranquilo. aburridita en Bogotá, ¿o qué? No, lo que pasa es que acá todo el tiempo es corriendo, ¿no? Acá todo el tiempo es con ese afán, con ese tema de que ya negocios, ta, ta, ta. Allá Ojo que no. llegó 1 hora y media tarde a nuestra cita. Ay, no, eso no lo ¿Cómo que? puedes Claro que decir. lo puedo decir, yo aquí digo todo. Eso se omite, por favor, omite. No, bebé, aquí no se omite Corte, nada. Bueno, y corte. como aquí no omitimos nada, cuente a ver, novio. Otra vez, corte, por Porque favor. todas se ríen y no aceptan que tienes novio, qué cosa tan No, horrible. yo tengo novio, llevamos con él 2 años, él me ha apoyado mucho en este proceso, él es súper relajado, él fue modelo de Stock Models, sí, es por eso es que está relajado, porque él fue modelo, entonces él me dice, haz lo que tú quieras, sé feliz, este es tu sueño, sigue adelante, me ha apoyado en muchas cosas, entonces pues nada, estoy muy O sea, feliz con cero él. celoso. No, nada celoso. Me impresiona. A veces vamos juntos al gimnasio y como que me invitan a salir, él es allá en sus cuentos. Y yo, no, yo tengo un novio súper celoso, él no me deja salir, que nadie se me acerque. Y él es allá, hasta me mira y todo como, hola, que te coqueteen, no importa. Bueno, esos son los novios del siglo Del siglo XXI. XXI, Y los yo, venga, ¿por qué no se millennials. pone celoso? ¿Por qué no me Yo no podría, yo regaña? sí soy medio celoso. ¿Eres Pero venga, celoso? sí, un poquito. Venga. ¿Por qué decidió ser reina si usted no hace sino decir que era muy tímida, que usted no quería ser Ay, reina que porque era muy sí. tímida, Ay, pero en sus sí. fotos que yo veo y en sus videos de tímida no tiene ni medio pelo? Eso Yo voy a decir algo. es Primero las pura paja. fotos, los que crean que la primera foto que me tomo es la que subo, eso es mentira. Yo me tomo como 3.000 fotos y de las 3.000 elijo una. Qué delicia ser su Eso fotógrafo. sí. Yo sí soy, mejor dicho. Primero. Segundo, yo quería hacer esto, pero yo empecé muy tímida y cuando estaba con Fabián, a mí me preguntaban algo y Fabián yo, Chacón. sí,
Fabi me empezaba a hacer preguntas y yo a veces me ponía a llorar. Hablé en público, no podía. Pasarela, no podía. Fabián literal me sacaba horas enteras a un parque a que todo el mundo me mirara, a hacer pasarelas hasta en semáforos, no les estoy exagerando. Pero buenísimo. A ver si yo perdía esa pena y de a poquitos empecé. Pero lo importante fue que lo logró. Sí. Y ahora la señorita Tolima que va a poner a temblar a muchas. Pues creería, no sé. Bueno, ¿con quién se ve agarradita así de la mano y la nueva reina es? Que sea entre Tolima y... Bueno, lo que pasa es que yo he visto a todas las chicas esperando. Bueno, pero suélteme la mano, no me la Yo así. He visto a muchas chicas Un nombre. ¿Con quién le gustaría? Me encantaría con Magdalena. Tenemos una amistad muy bonita, ella es una niña divina. Magdalena, la espero aquí, mijita. Tiene unas facciones espectaculares. Ella, no sé, creo que le cogió mucho cariño a Magdalena. Bueno, ¿qué reina admira? ¿Qué reina admiro? Paulina, solamente por el hecho de llegar tan lejos. ¿Qué novedad? Por su preparación, pero hay una que no es colombiana, que se llama Bárbara Palacios, ella es venezolana. Divina. ¿Por qué la admiro mucho a ella? Porque ella cogió este reinado para hacer cosas espectaculares. Ella ahorita también dirige fundaciones por su cuenta. Ella también habla de su vida con las personas para motivar a las mujeres. Y no solamente eso, sino que maneja unas campañas para ayudar absolutamente todo el mundo en diferentes temas. Entonces, realmente a la persona que más admiro... No, es esta escuela. Bárbara Palacios, perfecto, me encanta. Bárbara Palacios. Venga. Yo a todas, yo no sé por qué este año yo les he encontrado un parecido con alguien. Y usted adivina a quién se me parece. ¿A quién? A Natalia. A una actriz que se llama Patricia Hércules. No la conozco. Ella es que ya está tan traitaneada y usted es muy bebé. No. Pero le recomiendo que la busque porque me parece que tiene un gran parecido con ella. Oiga, ¿cómo? Bueno, no sé. Preguntas. Dale. ¿Qué es lo que más miedo tiene el reinado? Pues aparte de que todo el mundo la destroce en redes sociales. Sí, eso sí ya. ¿Qué más? Bueno, te voy a ser muy sincera acá y a todos ustedes. Yo pasé por un proceso de cambio, o sea, yo estaba como ese gusanito que se volvió en una mariposa, algo así. Me da mucho miedo como retroceder, como volver como a esa inseguridad, como volver a ese tema de que me dé miedo todo. Ese es mi mayor miedo, o sea, como volver al inicio y creo que pues igual te me he preparado mucho, pero nunca hay que estar confiados en nada, en absolutamente nada. Me gusta usted, que usted es una mujer aterrizada, me gusta que usted es una mujer que habla bien, me gusta que usted es una mujer se ve madura. Gracias. Y eso le va a ayudar, así que primero que todo no piense nada de esa inseguridad porque le va a ir muy bien. Sí. Eso sí, pero mijita, digamos que haga su trabajo. Sí, pero también siento que hay que ser muy sinceros, ¿no? Que hay que ser, porque acá, digamos, yo podría venir acá con un personaje y decirles a todos, no, yo soy espectacular, soy increíble, soy la mejor. Usted llega con un personaje y yo la bajo inmediatamente el personaje. No, y el tema es a que las chicas también se pueden motivar a esto. Los niños pueden motivarse y decir, venga, no importa lo que yo quiera hacer, puedo hacer absolutamente todo. Y todos pasamos por inseguridad y por malos momentos. Entonces... Por eso lo digo tan abiertamente, es por eso. Me gusta su acento, que es tolimense. No. Sí, me lo dicen. Y hago mucho... Ya estoy trabajando para quitar eso, tranquilos. No se preocupe, esa es su esencia. Eso no le gusta a nadie. Pues la esencia no se puede quitar, se modera y se modifica ciertas cosas, bueno. Pero no más. Oiga, Natalia, me encantó haberla tenido acá, el tiempo aquí en Instagram es muy poquito... Pero ustedes se van a hacer una idea muy grande a partir de esta entrevista de Natalia, de la señorita Tolima. Prepárense. Gracias. Porque esta mujer va a dar de qué hablar. El cuerpazo, bomba. Ay, gracias. Bueno, denle un mensaje a sus seguidores, a sus nuevos seguidores y que las quieren. Bueno, absolutamente a todos. Mi frase para este reinado es que sueñen alto, crean. El éxito de una idea es creer en ella y dejar a un lado todo el tema de no se puede, eres fea, es imposible, porque aquí estoy yo en algo que ni creía que iba a poder llegar. Entonces, uh-huh. A todos invito a que crean en ustedes. Un beso muy grande. Venga, póngase de pie, porque es que yo quiero que le vean ese cuerpo. Se ve la cintura. No, pero por acá, para este lado. Por acá. Ahí. Chan, miren. Chas. ¡Miren esa cintura! Bueno, señores, señora señorita Tolima, despidámonos.
Chao, y prepárense, gracias, porque el próximo video viene una nueva candidata al concurso nacional de belleza. ¡Chao!